ella quiere mostrar su calor sin ningún pudor. Mujer Playboy, te muestras su cuerpito. Mujer Playboy, pelotándose a poquito. Mujer Playboy, te deja muy ardiente. Mujer Playboy, come on, te perdí. Por mostrar sus pechos, su cuerpito entero gana mucho dinero. Sí, oh yeah, ella es la reina de toda la tierra. Por la pasión y el drama, al ir a la cama. Mujer Playboy, muestra su cuerpito. Mujer Playboy, pelotándose a poquito. Mujer Playboy, te deja muy ardiente. Teatro Oriente mostrando un poco de sueños, amor. Sí, sí, me encanta tu cuerpo, tu figura, tu mente, todo tu ser. Eres lo mejor que puede pasar por acá, nena. Agradecerle mucho al Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y por supuesto a las municipalidades que son las que hacen posible que nosotros lleguemos a esta instancia final aquí en el Teatro Oriente, encontrarnos con las bandas que representan también a las comunas, porque una cosa es decir Masa como banda de funk, rock, y otra cosa es decir Conchalí. Masa, muy bienvenidos a este pequeño backstage. Gracias. ¿Hay alguna cosa que ustedes puedan decir? Nosotros somos Conchalí de tomo y lomo, o Conchalí siente el rock de cierta manera, una identidad, una mística de la comuna. Claro, bueno, de primera hemos nacido todos en Conchalí, de hecho somos amigos, nos conocemos de niños, y en Conchalí hay harta música. Y tú te das cuenta, nosotros cuando pequeños ya habían jóvenes de otras de generaciones, por ejemplo, que ya estaban creando música, generando rock, de por sí harto rock, pero siempre se ha mezclado con diferentes tendencias. Es algo muy diverso que hay en Conchalí y muy bonito, harto músico. Ustedes, ¿cuál es la experiencia con la comuna en el sentido como para llegar a representarla en un evento como Talento Crudo? ¿Había aquí una preselección de la gente de Conchalí para poder llegar a estas finales de la semana pasada? En realidad, o sea,
se prestan varios lugares, digamos, no hubo, digamos, como una convocatoria, digamos, a bandas para que representaran a Conchalí. Pero, digamos, las bandas que más se manejan en la escena, en Conchalí, por ejemplo, digamos, siempre, hartas han venido ya a Talento Crudo, que son súper tocadas, digamos, Conchalí. Mm. Y ahora nos tocó la oportunidad a nosotros. Ok. Porque se la merecían, porque... Claro, claro. Y ya llevamos un rato tocando, la gente no tiene cariño. Sí. ¿Qué es esto del funk terrible lloro? Porque había... Y usted ocupaba en ese concepto, como para decir... De Conchalí. De Conchalí. Es que eso es el tema de nosotros que tiene... Es un videoclip. Ok. Y el tema se llama Terrible Choro, porque es como una parodia a todos los flightes que andan por ahí dándose la de que son choros, en realidad andan puro lastimando nuestra sociedad, ¿no? Claro. Terrible Choro es algo que nos identifica ya en la comuna, bueno. Nos conocen porque somos Terrible Choro. Y se presta para la talla también. Sí, oye, Terrible Choro, ¿cómo va la banda? Estamos... ¿Cuál ha sido el encuentro de ustedes o la participación como con otras bandas, por ejemplo, de esta generación 2010 de Talento Crudo? ¿Han tenido dentro de estas 44 bandas que se presentaron alguna buena onda con alguna? Sí, igual hemos compartido. O sea, el primer día que estuvimos, digamos, compartiendo escenario con estas bandas, igual nos hicimos amigos, digamos, de algunas bandas. Okay. Y compartimos camarín y todo, ¿cierto? Pero con Pato Carlos, por ejemplo, compartimos harto ese día. Es la banda donde no hay ningún Pato ni ningún Carlos. ¿Cómo están Pato Carlos? Los Pato Carlos. El Mujer Playboy, que es el tema que ustedes subieron también, que está en talentocrudo.cl, pero ahora va a ser mejor porque vamos a poder ver la transmisión a través de chilevisión.cl del tema tocado en vivo. ¿De qué va? Es como una contradicción, como la mujer Playboy, o la mujer de la revista Playboy, o la mujer del tipo de lo que esperaría encontrar en la revista. Es como algo farándula, en realidad. Es como también una... Lo que pasa es que nuestra música siempre se ha caracterizado, digamos, por hacer algo de humor, pero con parodia, con algo pesado, pero que pase piola, ¿cachai? Okay. Algo así como irónico. Mujer Playboy es como... No sé, la mujer Playboy es como la típica niña farandulera, ¿cachai? Claro, y aparte ese tema igual lo hicimos cuando éramos más chicos, entonces típico, teníamos unos 15, 16 años y veía ahí las minas, típico, andáis con la hormona revolucionada en ese momento, entonces... Ahí hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, pero un poquito más tranquilo ahora. El hecho, claro, de decir cosas y de hacer una crítica social a través de una parodia también y de ser cómicos, como que son chistosos, son payasos, pero están diciendo algo muy, muy, claro, muy de fuerte. Claro, o sea, es que depende del punto de vista, de la altura mía, digamos, claro, con de fuerte calibre, sin duda. ¿Cachai? En ese sentido, la experiencia de Papa Negro, de todos esos tipos de bandas, también a ustedes les ha significado una especie, más allá de Red Hot Chili Peppers, porque sería como bastante obvio decir, claro, que por ahí están dados los fundamentos del funk rock, pero bandas chilenas que pudieran citar, Chancho en Piedra también, que sería como el otro lugar común de... No, claro. Es que claro, la escena del funk nacional está, no sé, vos, Chancho en Piedra, Papa Negro, digamos que son Sinergia, los Petas, Sinergia, que eso es como ya la escuela del claro, funk chileno. Fue aparte de que nosotros cuando éramos más niños, entonces fue como nosotros en la radio escuchábamos harto funk rock, entonces nuestras raíces fueron dándose de esa manera, nosotros no nos forzamos a hacer nada, solamente fluir. ¿Podemos esperar disco para finales de año más o menos? Sí. ¿Probablemente? El disco lo tenemos grabado, está en estudio en este momento. Perfecto, están esperando liberarlo. Falta la mezcla en realidad y la masterización. Terminar la mezcla, la masterización. Ok. En la guatita con el bebé. Y muchas las copias y todo. Mucha suerte para esta noche, porque quizás lo de esta noche puede ser también un aliciente para sacar luego el disco del estudio, mezclar ojalá, todo ojalá. Eso y celebrar algo importante para masa desde renovar fuerzas. Mucha suerte, muchachos. Gracias. Gracias.